La Auditoría Superior del Estado, en su labor, encontró en la cuenta pública 2013 de la Administración Estatal 123 millones de pesos divididos de la siguiente manera: CEDUSAC, 40.37 millones de pesos, GUAS, 47 millones, CESAC, 8.2, COBAES, 16.1, CINFRA, 1.865 millones de pesos, Subsecretaría de Vivienda, 859.000. mil. Sama, 1.609 millones. Incofides, 4.152. Secretaría de Administración, 776 mil. Servicio de Salud de Zacatecas, 7.104 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se aplicará la ley en estas áreas? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.